esto no pinta bien. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Impresionante el empiece, ¿eh? He de decir que no es un juego que no tiene unos gráficos impresionantes, pero te mete mucho en la piel. Estamos en Dead Effect, como veis. Tengo que dar gracias a la empresa que lo desarrolla por haberme enviado pues, una prueba para probarlo. Lleva un poquito, creo que desde el día 17 de este mes en Steam, o el 15, 17, no lo tengo muy claro. Y la verdad que es un juego que mete mucho en la piel de un ataque zombie en una nave, que debe ser esta, que tenemos justo aquí delante. Y tiene dos formas de jugar, una que es modo misiones, otra que es modo supervivencia y otra que es riesgo. Yo le voy a dar a la historia y vamos a empezar una nueva partida. Le he dado a empezar antes un poquito, que le he echado un vistacillo a ver cómo iba. Pero vamos a empezar desde el principio. Vamos a elegir al chaval. Dice, opciones de jugabilidad. Autocuración, dificultad media. Una experiencia excitante para los jugadores expertos que disfrutan jugando juegos de acción. Los enemigos se comportan normalmente y sus ataques causan el daño habitual. ¿Preparados? Ahí dice, ¿estás seguro de que quieres empezar la partida? Sí, sí, sí. No te preocupes, no pasa nada, que se pierdan mis progresos. No pasa nada. Yo por mis suscriptores hago lo que sea. Y mientras va cargando esta barra, que ya está cargada, mira. Os iba a contar algo, pero ya no lo voy a contar. Tejidos y funciones vitales comprobadas. Vale. Ahí estamos nosotros. Este juego, os digo una, usa la estación médica, vale. Ahora es un pequeño tutorial en el que vamos a probarlo. ¿Veis? Aquí hay gente muerta. Como veis, no es un juego del otro mundo. Ahí veis que no, mi crédito sube, la barra de salud sube en estos puestos. Vale. Usa el ascensor. Ese ascensor que tenemos ahí delante. H. A ver para qué sirve H. Vale, ¿para dónde hay que ir? Le damos a la H y nos marca estas señales. Vale. Me recuerda un rollo a Alien. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Esto de aquí qué es? Para subir, no. Hostia. Eso me ha acojonado, ¿eh? Vale. Vale, like. Lo típico, la derecha, el ratón. La tecla derecha del ratón para apuntar y la izquierda para disparar con esto. Vale, no tenemos nada. Como veis, yo no sé si lo percibiréis, pero mete muchísimo los sonidos, meten muchísimo y la música, impresionante. Vamos a ir despacito. Me da que vamos a tener que bajar ahí. Vamos a ver. Vale, hay un elevador. Esto lo hemos cogido. Vale. Vamos a ello. Miedo me da. Ya empezamos con los zombies. ¿Qué está pasando aquí? Nada, que están tus amigos aquí comiéndose a una. Ahí empezamos. Venga. Qué cerca ha estado.
No sé si me estaréis oyendo. Voy a hacer una cosa. Y es bajar un poquito el audio. Después de esta interrupción en la que he bajado un poquito el audio y ahora ya creo que os oigo mejor y me oiréis mejor. Bueno, yo no os voy a oír, pero... pero vosotros sí. Verifica el estado de la nave. Vale, R para recargar. Vale, vamos a recargar. Vamos a ir cogiendo todo esto. Vale, aquí dice espacio. Dice, como capitán del Esmer, para mí es un placer informarles de que estamos ya a mitad de camino de nuestro destino, el planeta Tau Cephei F. Nuestros nuevos motores más rápidos que la luz están trabajando completamente y el vuelo está procediendo sin ninguna dificultad. Mientras la mayoría de ustedes están dormidos, nuestro equipo científico está trabajando sin descanso para desarrollar nuevas tecnologías que nos ayuden a colonizar el planeta de destino. Vale, pues ya sabemos por dónde puede haber venido el problema. Vale, tenemos dos entradas, esa y esta. Vamos a ir por esta. Miedo me da lo que nos vamos a encontrar. Miedo me da lo que nos vamos a encontrar. Voy a recargar. Vale. Vale. Qué tranquilidad de repente. Espacio. ¿Qué dice? Mensaje encriptado. David, si estás leyendo esto, has pasado mi pequeño examen de inteligencia. Me alegro de que no me defraudara. Aburrido. A ver, a ver. Oye, Davis, estoy un poco aburrido por aquí, así que he descubierto una sencilla manera de codificar nuestros mensajes. Es que odio la sensación de que alguien me lea mi correo personal. Usa el algoritmo primitivo que hemos aprendido como reclutas de la base. Espero que puedas recordarlo. Me pregunto si tendrás un poco de cerebro izquierdo debajo de todo ese músculo. Pruébalo. Bueno. Pues vamos a continuar. Por aquí nos puede ir, ¿no? No. Vamos a seguir. Bueno, pues nuestro camino está aquí. Si os fijáis, bueno, creo que la cámara lo tapa, pero tenemos esta mina. Y lo separa de la... de... uy, madre. Munición máxima. Miedo me da. Oigo ya zombies. Antes de abrir. Hostia. Venga. ¿Alguno más? Que estoy on fire. Ahí viene uno. Hostia. ¿Y estos? Andan un poco ortopédicos, pero bueno. Vale, vamos a coger esta munición. Vale. Vale, pues cierran las pantallas, pero tampoco hace mucho más. Vale, ahí tenemos varias. Ya que hemos limpiado esto, vamos a coger todo esto. ¿Me deja salir? Gracias, no, por no cerrarme la puerta en la cara. Vale, vamos a coger esto. Dice, tío, estoy un poco celoso de que tú estés durmiendo mientras yo me rompo el culo trabajando por aquí. Bueno, más aburrido que trabajando, pero aún así. ¿Recuerdas a esa rubia alta de la unidad, Jennifer? ¿Recuerdas cómo ambos nos preguntamos cómo una chica tan frágil pudo meterse en la unidad 13? Bien. Yo estaba jugando en el ordenador de Mirin ayer y conseguí meterme en la base de datos del equipo. Encontré algunos datos interesantes sobre nuestra belleza. Así que de acuerdo... ¡ue! ¡Ue! Que estábamos ahí. Así que de acuerdo con... esto, sus padres son desconocidos. Ella ha estado en el registro del ejército desde que tenía 5 años. Suena como una rata de laboratorio infantil o algo así. Aparentemente, ella casi todos los programas militares... pasó todos los programas militares que existen. Ella ha estado participando activamente en conflictos militares desde que tenía 16 años. Se inició en el espionaje, después se pasó a las fuerzas de ataque. Sus estadísticas dicen que ella cuenta con más de 100 muertes y más de medallas de las que sabía que existieran. Ella ha mejorado casi todo en su totalidad con implantes, salvo que se aferra a algo, sus tetas. Tetas.
Con todo, es una verdadera pieza de mujer, ¿eh? Pero no la provoques mucho invitándola a salir. Tú quizás seas el más agresivo de todos nosotros, pero aún así, pienso que esa jovencita podría romperte fácilmente el cuello durante un beso. Una mujer rebelde. Me gustan las mujeres rebeldes. Vamos a ir por aquí. Vale, hay que ir por aquí. Así que voy a ir por allí. Vale, por aquí he venido. Qué mareado tengo de cámaras ahora mismo. Vale. Open. Uf. Uy, pues no le acerté. Vale. Me encanta porque son como los antiguos que desaparecían. Vale, aquí hay un cajón. ¿Esto se puede abrir? Pulsa espacio para desbloquear. Ah, mira, si le doy varias veces. Vale, aquí hay algo. A ver qué es esto. Dinero. No sé para qué me sirve el dinero en el espacio, pero bueno. Vale, aquí puedo. He cogido una granada explosiva. Vale, aquí hay otro. Dice, atención, inoportuna actividad de la estación local. Quédese en sus cabinas. Oh, vale. Vale, pues por aquí no podemos ir. Por lo que parece, por aquí no es la opción. Ya me canso, ya me canso. Como veis, si corro mucho, me canso. Vale, pues por aquí no era. Así que venga. Vamos por la de allí. Y es justo ahí enfrente. Al nivel 17. O nivel 17 creo que es la nave. A ver. Voy a recargar. Lo tengo todo. Miedo me da, ¿eh? ¡Hostia! Se ha ido la luz, ¿eh? Vamos mejorando. ¡Abre! Hay un huevo. Ahí adelante. ¡Genial! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! Venga, vamos a por los siguientes. Venga, me queda uno. Que ha decidido coger carrerilla. Vale. Vale, aquí tengo más munición. Vamos a recargar. Vale. Vamos a coger el dinero. ¡Hostia! Uf. No sé si me ha quitado vida. No, no me ha quitado vida. Vale. Aquí tenemos uno de estos que no nos sirve para nada porque tenemos la vida a tope. Vale, hay que ir hasta aquí. Y se presiona para usar. Esto es un informe de este sistema automático. 7 de septiembre de... 2045. Actividad inoportuna en la estación. Activación de sección 13 sin resultado. Deja los cuarteles de invernación. Vale, aquí tenemos otra cosa que desbloquear. ¿Esto se desbloquea? Sí. Vale, pues aquí tenemos más cosas. Nunca vienen mal las armas. Vale, esto está a tope, eso está a tope. Esta puerta está abierta, vamos a ver qué... ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, vale, vale. Esto lleva al mismo sitio de antes. Mira, sin cabeza y ahí.
Qué grande. Venga. Vale. Esto está bloqueado. Vale, que está bloqueada. Perdón, perdón. Seguimos. Hostia, no hay luz. Pulsa F para activar la linterna. Hostia. Los oigo. Muere. Cabritos. Vale, parece que aquí termina la misión. Ya que ha terminado la misión. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que he estado la misión el 52%. O sea que no hemos acabado todavía la misión. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Yo creo que os ha dado una visión general de cómo es el juego. La verdad que gráficamente no es nada del otro mundo. Pero, oye, mete mucho en el papel, ¿eh? Os lo digo que está interesante. Y además creo que no es muy caro. Ahora mismo no está muy caro. En Steam, por cierto, está en Steam. Lo dejaré en la descripción del vídeo para que le podáis ver y el que os guste pues lo pueda comprar. Ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros al canal, al vídeo os podéis suscribir también. Bravo. Lo podéis compartir con vuestros amigos, nos vemos en el próximo, un saludo y hasta pronto. Y ahora puedes conseguir juegos más baratos justo en el link que aparece en pantalla, seguirme en mi cuenta de Facebook, Twitter y todos los enlaces los tienes disponibles en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el próximo.